Hola gente de YouTube, hoy os traigo un nuevo vídeo en el que estoy súper súper feliz porque estoy en Madrid, exactamente en el Primark de Madrid, y pues voy a hacer en un minuto agarrando todo lo que quiera, así que ¡vamos! Bueno, mis silvistas, yo estoy en la planta de niños. Y pues ahora voy a coger en un minuto toda la ropa que yo quiera. Estoy nerviosa porque si me equivoco de talla me cojo una pequeña y... ¡ay, no sé, no sé, no sé! Pero bueno, solo tengo un minuto, así que no me va a dar mucho tiempo a mirar las tallas. Más o menos haré, por ejemplo, así. Esta vez está bien. Así que bueno, a ver si lo que cojo me gusta y si me queda bien. Y encima después iremos a los probadores, me probaré la ropa y pues mi madre me tendrá que comprar todo lo que haya cogido. Así que comenzamos. Yo estoy con la bolsa preparada y el tiempo comienza en 3, 2, 1, ya. ¿Y se supone que ya te toca seguir corriendo con el móvil? Ay, por aquí está. Creo que hay un poquito de gente, ¿eh, Silvia? Esta me gusta. ¿Es tu talla? Sí. ¡Pómetela! El minuto se te va a pasar rápido, ¿eh? ¿Cómo? Ay, qué... ya te queda poco. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, 4, 3, 2, 1. Pi, 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 pi. Solo he cogido dos cosas. ¿Somos bonitos un minuto más? Vale, venga, hacemos dos rondas. Esta es la primera y ahora hacemos otra ronda. Yo he cogido dos sudaderas, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ser buenos y vamos a hacer otra ronda, pero porque había mucha gente y no podías pasar, ¿eh? Uh-huh. Venga, la de 3, 2, 1, ya. Silvia, señora, Silvia, que no llego. Por ahí no hay nada. Silvi, sigue, sigue, que te queda poco. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Puede haber primera ronda, segunda, otra ronda? No, 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 no. Ya demasiado que has tenido dos, ¿eh? Todavía okay. Te quedaba bastante tienda por mirar. Ok, tengo un pantalón, una camiseta corta, una sudadera. ¿Otra sudadera? Otra sudadera. ¿Al final no has cogido el top? No, porque no hay de mi talla. Un rato perdido para el top y no hay de tu talla. Igual que los monos, tampoco hay de mi talla. ¿De ningún color? Ninguno. Ni negro, ni verde, ni rosa, nada. Y de manga corta ni de tirante. Qué mala suerte, ¿no? Ah, sí, es que son las rebajas y entonces está petado. ¿Pero aquí hay rebajas? No lo sé, pero en las tiendas normales hay. Pero como que yo y yo veo a mucha gente. Como le pongan que... más rebajas todavía. Pues bueno, vámonos al probador.
Pero mi Silvis es Justin, el probador. Aquí tengo toda la ropa recogida y aquí el número de prendas. Y pues ahí está mi madre para opinar todo lo que he cogido. ¿Ven? Bueno, Silvia, vamos a ver qué es lo que has cogido porque no me fío ni un pelo de ti. En un minuto a saber lo que has cogido. Así que vamos. Primera prenda. ¡Chachán! ¡Chachán! Los pantalones están súper chulos. Mirad, es de rayas rojas, plateadas y blancas. Y pone Mickey y Minnie. Súper. Bueno, Silvi, yo lo veo chulísimo. Lo que pasa es que ya tienes un pantalón muy parecido, ¿no? Pero me lo tienes que comprar, así es el reto. Bueno, el tuyo no es de Mickey y de Minnie, el tuyo solo no, es negro. El mío es una raya roja y otra blanca. El tuyo es el del Ross Yourself. Ese me gusta. Este está muy chulo. Tiene buen gusto, Silvia, me gusta. Está acertado. Ahora vamos a ir a por la segunda prenda. ¡Tachán! Esta es la segunda prenda, mirad. Es como a juego con el pantalón. Y es Minnie con su lazo que se cambia, mirad. ¡Oh! Es plateado. ¡Ay, plateado como las letras de aquí! Me encanta este conjunto. ¿Y a ti, mami? Me gusta muchísimo. Pero mucho. ¿A que sí? Has tenido muy buen gusto, Silvia. La verdad es que has acertado. Me encanta. ¿Sabes qué creía? Que me iba a arrepentir. No confía en su hija. Mira. Así que me gusta. Me gusta. Me gusta y encima la talla me queda bien, ¿eh? Así que... Ok, ahora vamos a ir a por la tercera prenda. ¡Wow! Me encanta. La tercera prenda es esta sudadera. Súper bonita. Es que a mí ahora me encantan las sudaderas. Todo el día quiero llevar sudaderas. Y pues esta me encanta porque es súper simple, pero mola mogollón. Los pocos detallitos que tiene hacen que la sudadera sea guau. Así que me encanta y también me pega con este pantalón, ¿eh? ¿Tú qué opinas, mami? Pues opino que... Que sí, que tiene buen gusto. Y encima hace poco la talla. Te queda genial, Silvia, me gusta. A mí también. Y ok, ya vamos a ir a por la última prenda. ¡Tachán! Mira. La cuarta prenda es esta sudadera, que esta vez no pega con el pantalón. Pero mola muchísimo, porque es negra, tiene las letras de estos colores que me encantan. Es como después plateado aquí. Y mirad aquí a los lados los detalles que tiene. Están súper bonitos. Y las mangas. ¡Me encanta! ¿Y a ti, mami? Pues la verdad es que me gusta muchísimo. ¿Te ha gustado este reto? Me encanta este reto. Lo que pasa es que me gustaría saber cuánto le va a costar a mi bolsillo. A ver, Silvia. Y hay una cosa que no le has dicho. ¿Qué? Que realmente no ha sido un minuto, por eso hay más cosas. Bueno, sí, ha sido un minuto. ¿Cómo dos? Porque es que en la primera ronda había mucha gente pasando por medio y pues no podía coger las cosas. ¿Bueno, ha sido un minuto y luego otro minuto o cómo? Ajá, un minuto y después otro minuto. No pasa nada, venga, pero quiero saber qué me voy a gastar. Ok, pero míralo. A ver, esa sudadera pone que cuesta 12 euros. Vale, 12 está bien. ¿El pantalón cuánto cuesta? A ver. Ah, mira, si tienes por detrás el ticket, dame que lo vea. A ver, con el pelo no lo veo. 8, vale. 12 y 8 ya van 20. Vale, vamos bien. Vaya pelos de loca. De cambiarme. Probándose ropa. 9. 9, vamos, 29. Ay, es súper bonita la etiqueta. ¿Y la otra sudadera? 29. ¿Cómo lo tienes tú? 10. 39, ostras. Hola, 39 no lleva ni a 40 euros y lleva 4 prendas. Silvia, está bien, te puedo llevar la compra, no confío de ti. Bueno, mis silvistas, mientras me estoy poniendo los zapatos, mi madre está pagando. Así que ahora os enseñaré la ropa, la bolsa con la ropa, para que veáis que me lo compro de verdad, ¿eh? Bueno, mis silvistas, ya lo he comprado. Mirad, aquí se ve todo.
No lo puedo abrir más porque me han pegado esto. Pero bueno, mis silvestres, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Y suscribiros, darle a like y besitos. ¡Mua! Y llegó la hora de los saluditos. Un saludito para Cristina Gómez 6019. Otro saludito para 20-little-star. Y el último saludito para cf.silviasánchez8971.